Yo tomé esta universidad porque mi familia tiene legado dentro de la universidad. Cuando estaba en el colegio, en 11, nos sacaron a muchas universidades, como a conocerlas y eso, a conocer los programas. Y pues entre esas conocí esta y no sé, me quedó gustando el pensum. Primero escogí esta universidad por el programa en que se enfatizan porque es integral y también por la cercanía. Primero, el precio. Segundo, el pensum. Nombre, pues dependiendo de la carrera y costos. Me basé pues en el énfasis de la universidad, que es la pedagogía. Porque me gusta el ambiente de la universidad pedagógica y porque también es una de las universidades más económicas del país. Me basé principalmente en el hecho de que sea con un énfasis pedagógico. Los rankings universitarios buscan medir y clasificar a las universidades de todo el mundo según criterios estándar. No sé mucho, pero tengo entendido que se mide por las carreras, por lo que se hacen en las universidades, en cuanto a los eventos, es como están midiendo el nivel de cada institución a nivel profesional, no sé. No tengo idea. El ranking universitario pues es como el medio para determinar qué tan buena puede ser una universidad en calidad, tanto en lo que se demuestra, por un lado por el ECAES, por los estudiantes, y por otro lado de los maestros a nivel de acreditación de la universidad, ¿sí? No, la verdad, no tengo ni idea. Ranking universitario es la manera en que se posicionan las universidades de acuerdo a su nivel. No conozco el tema. No tengo ni idea sobre sus rankings, no. Entendido también que es por los posgrados, las maestrías, hace que la universidad sea más importante. Supuestamente, si no estoy mal, son con base a las investigaciones que generan y pues con base también a los procesos académicos que llevan al interior, sí. Pues no sé en qué se encuentran posicionadas, si alguna entidad como tal la regula y les da esa puntuación. Pero creería yo que es como el IFEX, que es como una entidad ahí que supervisaría eso, pero no sé la forma como la rankean. El principal objetivo de este método es garantizar la calidad y brindar al usuario las herramientas necesarias para la selección de su opción educativa. Pero para el caso de las universidades latinoamericanas, los criterios de medición están ocultando la verdadera misión de las instituciones de educación superior. Este año se realizó en México una reunión muy importante, convocada por varias universidades de América Latina, para trabajar el tema de los rankings universitarios. Nosotros tuvimos oportunidad como Universidad Pedagógica Nacional de, en primer lugar, ser invitadas dentro de las pocas más bien universidades que fueron invitadas a México a participar del evento. Por otro lado, de participar en la construcción de la declaración y de suscribirla. Esta reunión no solamente fue de universitarios, estuvieron también presentes varios de las firmas, empresas u organizaciones que hacen los rankings. De tal manera que fue un diálogo muy fluido con ellos y producto de esos 2 días de trabajo se obtuvo una declaración sobre ranking que en el caso de Colombia fue acogida por las universidades y fue acogida por el Consejo Directivo de ASCUN. De constituirnos en uno de los de las instituciones que ha venido promoviendo esta declaración, no para condenar per se los rankings, sino para llamar la atención sobre la responsabilidad que le asiste a las organizaciones que construyen estos rankings. En principio, lo que allí se manifiesta es el peligro de la aparición de estos rankings internacionales con fines netamente comerciales por empresas que buscan de alguna manera posicionar universidades a cambio de unos altos costos para la universidad que lo desee y por lo tanto también el mal uso que se le puede dar a esta información. En la declaración se reconoce la importancia de contar con mecanismos, sistemas de información y otros procesos que genera la sociedad, como los mismos rankings, a través de los cuales efectivamente también las universidades le rinden a la sociedad cuenta sobre sus acciones, sobre su misión, sobre la forma en que están respondiendo a las expectativas
que la sociedad ha puesto en ellas. Nosotros creemos que en Colombia necesitamos articular y posicionar, fortalecer el sistema de calidad de la educación superior, pero no a través de estos mecanismos comerciales, sino a través de procesos que ya ha iniciado el país, como lo establece el Sistema Nacional de Acreditación, a través del Consejo Nacional de Acreditación, en el que las universidades y el Ministerio de Educación participamos de manera bastante activa y conscientes de la importancia de evaluarnos. Bueno, yo creo que para definir los criterios de clasificación de las universidades latinoamericanas es importante tener en cuenta la diversidad. Latinoamérica es una región diversa, las universidades que tenemos tienen 1000 particularidades. Detrás de los procesos que rodean el ranking de las universidades, la clasificación de las universidades, existen una serie de consideraciones de tipo conceptual, metodológico, incluso ideológico, que no siempre se hacen explícitas frente al conjunto de la sociedad y que en esa medida no le proporcionan al ciudadano común los criterios para que pueda valorar en su real dimensión y significado lo que significa ocupar un lugar en un determinado ranking. El ranking de Shanghái fue una iniciativa que surgió a comienzos de este milenio por parte de la Universidad de Shanghái con el objeto de poder medir a ciertas universidades en una corriente que se denominó de universidades de clase mundial. Ese trabajo que hizo la Universidad de Shanghái lo que buscaba era poder encontrar las mejores universidades del mundo, aquellas que competían internacionalmente por los mejores recursos, llámense profesores, estudiantes, recursos de gobierno para hacer investigación, etc. En la diversidad que tiene América Latina en sus instituciones, no se puede pretender con un ranking que todas se parezcan a la Universidad de Harvard, por ejemplo, sino que cada una tiene su propia identidad, su misión, y dado que los rankings no toman sino una información restringida, no se puede tampoco reducir la tarea de la universidad a las variables que son medidas en los rankings. En esa medida, pues, no es conveniente considerar al ranking de Shanghái como una medición única, además que no está interesada en medir a todas las universidades en el mundo, sino aquellas de las que se denominan no tienen pretensiones de llegar a ser consideradas de categoría mundial. Un peligro que tiene los rankings es a consolidar un trabajo demasiado individualista de cada institución. Y resulta que en América Latina estamos manejando un discurso de colaboración, de asociatividad, de solidaridad. Y entonces yo creo que tampoco esa línea de trabajo conjunta debe romperse, porque se vuelve en una competencia feroz, individual, estar en un ranking. Es claro que la política en este momento pues está orientada a todo lo que es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese sentido, pues el tema educativo y el tema de la educación, pues a veces lo ve uno como en un segundo plano. Siente uno que se está privilegiando toda la investigación desde la ciencia o la tecnología y que la investigación de carácter educativo es una investigación que tal vez no se tiene dentro de las prioridades, aunque el Ministerio de Educación esté haciendo algunos intentos por relacionar la ciencia con la educación, la tecnología con la educación. Preocupa el hecho de que en los últimos años han empezado a proliferar todo tipo de clasificaciones e incluso se ha venido construyendo de alguna manera una especie de nueva industria alrededor de los rankings, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Porque pues es bueno señalar que así como hay críticas y advertencias de los alcances y límites y peligros de los rankings, pues evidentemente se está trabajando en un proyecto latinoamericano de mejoramiento de los sistemas de información. Tiene para su desarrollo apoyos de la Unión Europea. Es un proyecto alfa que se denomina InfoASIS.
FOACES es un esfuerzo de universidades europeas y universidades latinoamericanas por conformar una base de información común relacionada con la educación superior en América Latina y el Caribe. Esa es la finalidad fundamental del proyecto y en esa medida pues se contrapone a toda esta corriente de rankings universitarios que busca a partir de información extractada por compañías dedicadas a la producción de estos rankings, obtener mediciones de instituciones de educación superior. Lo que se quiere es que entre todos nos pongamos de acuerdo en cuanto a qué significa la información en la educación superior como una base para poder analizar y poder diagnosticar la situación de la educación superior en nuestra región. InfoACES realmente no pretende llegar a una calificación de las universidades a través de un ranking, es decir, de un valor único de las universidades que dé cuenta de todo el quehacer de una institución de educación superior. InfoACES está mucho más orientado, primero, a establecer una base común de información de la educación superior y en esa medida, entonces, que todos dispongamos de esa misma información y podamos hacernos un juicio de lo que significa una institución de educación superior en un contexto particular, en este caso, en el contexto latinoamericano. Lo que nosotros esperamos en la comunidad académica es que esta sea una información que nos permita tener en algún momento una referenciación. No significa que no nos importe la medición y la comparación, es importante, es un referente, pero tampoco hay que olvidar la situación del contexto en el que se mueve cada institución de educación superior. Y sería pues desafortunado que las decisiones de política en materia de educación superior se dejaran llevar por un instrumento, porque los rankings son apenas un instrumento. Particularmente la universidad pública está en un momento de desfinanciamiento estructural de todo el sistema, que se valora hoy en día en más de $1 billón, de tal manera que pues es muy difícil mantener una condición de desfinanciamiento y por otro lado esperar resultados. Yo creo que el esfuerzo que se hace es grande, a pesar de que las condiciones no son las óptimas. Y evidentemente todo el tema de infraestructura pues ayuda para que la universidad mejore, sin duda. De alguna forma la frase de que la educación con calidad cuesta es cierta. Por lo tanto, entre más calidad, pues mayores costos. Y si hay un limitante tan importante como el financiamiento, pues eso termina afectando no solamente la calidad de esa institución, sino la calidad de todo el sistema. Y que no se centren y no estén sobre todo fundamentadas en lo que es connatural a la educación superior, que debe ser un propósito, y es la búsqueda de la calidad. Y no, los rankings no son necesariamente una representación de la calidad de una institución de educación superior, porque no tienen en cuenta todas las situaciones de contexto, las diferentes apuestas misionales que hacen las diferentes instituciones de educación superior y que muy seguramente hacen que no puedan llegar a estar bien ubicadas en una de estas mediciones. NoSapiens es el nombre como se dio a conocer desde hace 4 reportes el ranking de universidades colombianas según indicadores de investigación. El ranking NoSapiens Colombia está desarrollado por el grupo Sapiens Research, que a su vez edita el boletín científico Sapiens Research. En esta revista electrónica y digital publicamos semestre a semestre nuestros resultados. USapiens es una revista digital indexada en Europa, América y Asia. El ranking USapiens Colombia se enfoca en la investigación. Las variables que nosotros analizamos son grupos de investigación categorizados por Publindex, maestrías y doctorados aprobados y activos según el Ministerio de Educación Nacional y revistas indexadas en Publindex. Con estas 3 variables nosotros corremos un modelo que fue desarrollado desde hace 3 años, fue validado por pares internacionales y lo que hacemos es brindarle a la comunidad científica nacional e internacional unos resultados para que ellos puedan usarlos como herramientas de decisión. La diferencia que tenemos básicamente con otros rankings es que nosotros nos ocupamos de la investigación y de la dinámica investigativa en el país. Bueno, el ranking NoSapiens Colombia, porque puedo hablar solamente del ranking de nosotros, no de otros más, lo que ha venido haciendo desde hace 4 reportes, es decir, hace 2 años,
es permitirle a la comunidad del país y a la comunidad internacional que sepa cómo es la investigación en Colombia. Colombia tiene una brecha grande si nos medimos con otros países del mismo cono, con Brasil o con Argentina, son 10, 20 y 30 años. Entonces, lo que nosotros estamos procurando hacer es incentivar a las universidades para que, por ejemplo, en esas tres variables que nosotros analizamos, procuren entrar. La política pública es un asunto bien complicado y en el país es bien complejo. Todos sabemos que en Colombia todo lo que se refiere a inversión, especialmente en investigación, es muy pobre, es muy poco. Entonces, ahorita están en debates leyes importantes con respecto a universidades públicas, también con respecto a universidades privadas, el tema es muy trascendental. Y lo que procuran, por ejemplo, en otros países con ranking que miden universidades a nivel mundial, porque lo que nosotros hacemos es concentrarnos en Colombia, es permitir que universidades puedan evaluar sobre la salida o entrada de alumnos que quieren estudiar pregrado o posgrado o posdoctorado o intercambio de investigadores. En el caso de Colombia, lo que el ranking USAPIENS Colombia pretende es que se tome como una medida para que en el momento de diseñar políticas públicas puedan ver cuál es el avance de cada universidad en el transcurso del tiempo. Y por supuesto, con respecto a las universidades públicas, si se les hace una inyección de capital, ver que ese capital produzca frutos. Los rankings internacionales, aunque son una herramienta válida al momento de buscar opciones educativas, no deben ser utilizados como estándares únicos para medir y clasificar las universidades. Las características sociales y culturales de los países latinoamericanos permiten la conformación de universidades diversas que respondan a las necesidades de cada uno de sus contextos. Imagínate que afuera llueve. Llueve tupido y gris, las gotas caen contra el cristal de la ventana, a través de la cual tú ves caer la lluvia afuera. De repente ves que hay una gotita que se queda colgando del marco de la ventana, que está creciendo y balanceándose cada vez más, que parece que se va a caer, pero no se cae, porque se agarra con las uñitas y hasta con los dientes, mientras sigue creciendo y se transforma en una majestuosa gotaza que ya no puede sostenerse más y va a unirse al resto de los hilillos de agua que resbalan por el cristal de la ventana y por la fachada de la casa. Pero no todas tienen el mismo instinto de supervivencia. Las hay que se suicidan. Y una puede casi sentir la vibración del salto y hasta ver cómo estiran las patitas y escuchar el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas. Redondas. Inocentes gotas. Adiós, gotas. Bienvenidos a La Palabra Internacional 2012. Este es el octavo festival de cuenteros, un sinfín de historias, porque los buenos cuentos siempre continuarán. Pero al otro día se le encuentra muerto. Todos sabemos que fue víctima del fantasma de la Caerón, que le anda cobrando una venganza a los hombres, que un día creyeron que en el amor podían tener a todas las mujeres que quisieran y la mujer a un solo hombre. Por eso en el Pacífico sabemos que en asuntos del amor, la Caerona nos ha enseñado que todo debe ser compartido y por igual. ¡Caerona y Caerona! Estos procesos me parecen muy interesantes, estos que estamos experimentando en este momento. Dentro del festival de la palabra, pues, de la oralidad, de la narración oral, incluir espacios de reflexión, espacios de diálogo, espacios de conversación, que son muy importantes porque nos colocan un poco en esa idea de relacionar la acción con la reflexión. Es como la teoría y la práctica, o sea, es vincular lo que se hace con la reflexión sobre lo que se hace. Y eso ha sido muy importante en este evento. A mí me parece muy interesante que las universidades apoyen el arte, cualquier forma artística. Y creo que una universidad pedagógica es muy inteligente si apoya cualquier manifestación artística, porque creo que el arte y la pedagogía tienen mucho que contarse.
Además, me parece que el seminario dentro del festival te ayuda a ver otras propuestas, a ver cómo va el movimiento de la narración en el mundo y qué relación tiene con eso que para nosotros como docentes es tan importante como es la pedagogía. El hecho de que sea la universidad pedagógica la que apoye el festival ya le da otro sentido. Le da un sentido no solo de venir a contar, sino de venir a aprender, de venir a saber y de venir a hacer nuevas experiencias y de compartir experiencias en cada país, que yo creo que esa es la idea. Una de las habilidades importantes para un pedagogo o para un docente es la capacidad de efectivamente comunicar el mensaje que debe dar. Es decir, lograr que la información llegue a la persona con la que está de la mejor forma posible. Contar historias es una buena forma de transmitir información. Es una herramienta históricamente utilizada para la enseñanza. Así se ha transmitido el conocimiento durante muchos años mediante la oralidad y la narración oral. Cuando el Tata Tunupa bendecía la tierra con su presencia, llamó a Yayani Lapa, uno de sus sabios, para que le cuente al pueblo todo lo que debe saber. Por eso este Festival Pura Palabra Internacional es un acercamiento cada año de los estudiantes de la Universidad Pedagógica a esa herramienta o a ese instrumento que puede ser la palabra muy bien usada. Es decir, ver a un buen cuentero anima a trabajar un poco más el tema del léxico, las palabras a utilizar, los relatos que se pueden estructurar para enseñarle a alguien lo que se debe enseñar. Entonces, todo el tema de la oralidad es un tema fundamental en la educación, fundamental en la comunicación, fundamental en la pedagogía. Me parece que la narración es una herramienta que podría servirle a cualquier docente, sea del área que sea. Uno, porque la narración te ayuda a trabajar con tu voz, con el ritmo, con la pausa, que muchas veces es el grave problema que tienen los docentes, que tienen un tono de voz tan lineal que los alumnos se aburren o tienden a dormirse en la clase. Y la narración te permite eso, darle a tu clase el ritmo y la energía que necesitas para poder captar la atención de los estudiantes. Salió de aquella tumba con la sábana con la que la tenían envuelto. La narración oral, pues, es la forma específica como se investiga y se construye esa posibilidad. Y esa posibilidad no solo es interesante de manera para la expresión, ¿sí?, sino que es importante también para la pedagogía, porque es un instrumento con el cual se está trabajando permanentemente en el aula de clase, y es importante que los maestros tengan una relación importante con la oralidad, reflexionen sobre ella. Todos los docentes conocen la utilidad de cambiar de dimensiones, usar diferentes canales y distintas formas de llegar, desde la poesía, desde la lógica, desde la autoridad, desde la seducción, desde el misterio. Eso es el arte de los cuenteros. Los cuenteros son buenísimos cambiando de distintas dimensiones. Esto le sirve a cualquier docente porque ampliando las visiones de las posibilidades de la comunicación, todos ganamos. Porque allá en el sur sabemos una cosa, que el amor les entra por el oído a ellas. Por eso uno ve hombres feos con mujeres bonitas. Esos deben ser cuenteros. Pero independientemente de todo eso, que es, digamos, como la parte instrumental, lo que me parece más interesante es que el arte es una hermosa manera de conocer, que el arte y la ciencia son formas de conocimiento diferentes, pero son formas de conocimiento. Me parece muy interesante que una universidad tenga presente el arte. A ver, por lo que quiere decir que yo no soy el viejo aquí. Yo soy de una generación mucho más vieja. La generación de la alegría de leer. Y un escritor llamado Guagua, niño, dicen por ahí, escribió La alegría de querer. Por eso hay una cosa, guaguas, tengan presentes. Ojos que no leen con razón que no entienden.